Okay, I will start speaking in English because this for these webinars we were discussing a lot if we will speak in English or in Spanish. But since we have a lot of people that we wanted to invite and from other countries that they don't speak Spanish, so we decided to make these seminars on English. So, however, if you have questions later, and if you want to write the questions or to ask the questions in Spanish, it's totally fine, and also in English. So I wanted to say thank you very much for being here today. We are very happy of having a lot of participants, and I also want to say thank you to the Universidad Católica del Norte in Chile, because for these webinars, we are using the institutional account of this university. And I also want to say thank you very much to Jocelyn, because she was working very hard to make this happen. Thank you, Jocelyn. So I can start sharing my screen. Can you see it, Jocelyn? Yes, yes. Sí. It's taking time to open the presentation. Okay, here we are. Okay, so the main idea of this talk today is at the very beginning, I will explain a little bit our project, and then Jocelyn will continue with her presentation about our last publication about the arsenic geochemistry in the Altiplano Puna. But first I wanted to let you know that these webinars are organized by the IGCP project, which is a project from UNESCO. Our project is called Origin, Distribution, and Biogeochemistry of Arsenic in the Altiplano Puna Plateau of South America. This project started in 2020 and will end in 2022. The leaders of this project, it's a group of researchers from different countries in Argentina. That's me, from CONICET, Universidad Nacional de Salta, from Chile, Jocelyn Tapia, from Bolivia, Mauricio Ormachea and Noemi Tirado Bustillos, and from the United States, Kirk Nordstrom. This project is funded by the UNESCO. UNESCO, better understanding the Earth is essential for the diversity of life and future of human society. And UNESCO works with this IGCP program, which is the International Geoscience Programs. And what they do, they facilitate international scientific cooperation in geoscience between scientists from North and South hemispheres. By this International Geoscience Program, UNESCO promotes collaborative projects with a special emphasis on benefit to society, capacity building, and sharing of knowledge between scientists. They mainly support projects which are dealing with global issues. For example, the earth resources, global change, geohazards, hydrogeology, and geodynamics. What they do, they offer seed funding. So every year of the project, they give us some money. And this money is especially, we have to use this money for annual meetings of the project, because the idea that they have is that we can integrate
the different researchers of the project and the students, and we can bring all of them together to discuss about how we are going to work and to reach the objectives of the project. But this year, I think we all know this picture here, we couldn't achieve the meeting. And so we decided to do or to start working Soho. And we made a decision to start with these webinars, like a way to show the scientific community what we are doing and what we are going to do in the next years. Okay, so why our project is relevant? The relevance of our project has to do with a global issue, which is the arsenic content in drinking water. According to the World Health Organization, around 140 million people from 50 countries are exposed to drinking water with high arsenic concentrations. According to Banshus, to this year, in Latin America, the 20 countries that confirm this region have found to have high arsenic concentrations in drinking water. Also, in the Altiplano Puna, which is a region in South America, which has parts of four different countries, like Argentina, Chile, Bolivia, and Peru, have also high concentrations of arsenic that could be affecting 3 million inhabitants. However, in spite of all of the big risk of living in this region or consuming water with high arsenic concentrations, there is a lack of understanding of different aspects regarding arsenic. For example, like the origin of arsenic, variations in composition, annual fluctuations, etc. So in that sense, in our project, we propose to try to better understand the origin of arsenic in this region, to better understand the geochemistry and mobility, the distribution in the environment, and its effects in the local community and unusual biodiversity. We expect that our project can impact in human health, the environment, the scientific community, and other regions of Latin America and the world. For this project, we have selected different study areas, some areas that we have been working before and some new areas that are relevant for our studies. So we have areas in Argentina, we also have areas in Chile and in Bolivia. However, we still don't have collaboration with Peru, and we are expecting that during these years we can have a researcher collaborating with our project and we can start studying areas in Peru as well. We have collaboration with local and international scientists. We collaborate with the United States, with Sweden, with Bolivia, and in Argentina with researchers from CONICET. It's also very important for UNESCO and for the IGCP projects that they can impact on the future generations. And for that, to have students working in this project is very important. Fortunately, we have students working with us, and their studies impact very well in our project. That is students in Argentina, in Chile, and in Bolivia.
We also have institutions that support our project, providing fundings for research and also providing support for field trip campaigns. That in Argentina, for example, it's Fundación Humedales and the National Park Administration, especially the Monumento Natural Laguna de los Pozuelos. And we also collaborate with other IGCP projects. And in this case, we collaborate with the IGCP 636, which is the geothermal resources for energy transition. In the future years, the geothermal resources will be of high importance. However, we know that geothermal waters could have high arsenic concentrations. So we are very interested in collaborating with these scientists from this project. Well, just before Jocelyn will start her presentation, I want to remind you that we will have a webinar every month. Next month will be the turn of Kirk Nordstrom. He will give a talk, a very general talk about the arsenic hydrogeochemistry. In September, Mauricio Armachea from Bolivia, he will talk about arsenic in Popo Lake. In October, Noemi Tirado, she will explain us about human exposure to arsenic in Bolivia. In November, well, that's gonna be me again. And in December, Ramiro Escalera from Bolivia, he will talk about arsenic remediation techniques. The Zoom link to register for these webinars will be the same one, but we are going to send reminders and we will use the our social networks to remind you about the following webinars. Okay, so now I want to introduce Jocelyn Tapia. Jocelyn, are you there? Yes, I'm here. Okay. Can you see my... Yes. Okay. I want to say some words about you. Okay. Well, Jocelyn Tapia is an associate professor in the Engineering and Geological Science Faculty at Universidad Católica del Norte in Chile. She conducts research in environmental and geochemistry related to areas affected by mining activities. She also does geochemical baselines in contrasting basins of Chile and arsenic geochemistry in groundwaters. Okay. Okay, there's someone outside the house selling fish, so there's a lot of sound. I'm sorry, but I'm going to start. Well, the presentation is going to be in English, but if you have further questions, you can make everything in Spanish. I'm going to say that Spanish, if someone didn't understand, it's like la presentación la voy a hacer en español. Perdón, en inglés, pero si tienen preguntas al final de la presentación, las pueden hacer en inglés o español. Y voy a comenzar. Okay. Well, this presentation is about the publication that gave rise to this project. It's called Origin, Distribution, and Geochemistry of Arsenic in the Altiplano Puna Plateau of Argentina, Bolivia, Chile, and Peru. In which we all, the leaders of this IGCP project participated. And this was like the first step for this huge collaboration between different countries that are very close. And I'm going to explain what was it about. Well, we are all people that live in these transboundary countries. And we've all been having the same issue with some communities affected by high arsenic concentrations. And we started with this question about why
why is this going on, especially in this area. So I'm going to introduce and present the Altiplano. Well, the Altiplano is a high plateau. It's the second highest plateau after Tibet, and it has an enormous surface, approximately 500,000 square kilometers. From north to south, it extends for nearly 1,800 kilometers, and from west to east, between 350 and 400 kilometers. This high plateau is divided in two main sub-basins. One is the Altiplano, north of 22 degrees south, and the other is the Puna, at south of 22 degrees south. The Altiplano is nearly a flat plateau at about 3,800 meters above sea level, and the Puna it shows a basin and range morphology, and the average elevation is about 4,400 meters above sea level. In this picture, you can see like the morphology of the Altiplano is nearly flat, and the Puna is more like a basin range morphology, and it's a little bit higher than the Altiplano. Another important characteristic of the Altiplano is its geology. There are rocks in this basin, there are rocks from a wide range of ages, and starting from the lower Neoproterozoic, and the basin, the basement of this basin is composed of metamorphic and sedimentary rocks of the lower Neoproterozoic till Paleozoic. This basement is covered by Paleozoic, Cenozoic, and Mesozoic rocks. The Paleozoic is mostly related to the eastern border of the Altiplano Puna, and it's composed mostly of Ordovician rocks, sedimentary rocks. And the Mesozoic is scattered. There are some outcrops, mostly sedimentary outcrops in the borders of the eastern and western Altiplano Puna. But the most distinctive characteristic of this basin are scattered Cenozoic volcanic rocks that are scattered all over the area. All these yellow outcrops correspond to volcanic, and this is one of the biggest geologic features of the Altiplano. It has a lot of volcanic rocks, mostly since 66 million years ago, when the plateau construction started. And towards the Miocene, there was abundant volcanism. After the plateau formed, it was composed mainly by endorheic basins, and these endorheic basins were, because of the arid climate, formed evaporites. That's another important feature of the Altiplano Puna. Here you can see some outcrops of the Bolivian Altiplano, in where you can see some rocks, Ordovician rocks of the Eastern Andes Mountains. In relation to geology, this basin is also characterized by different types of ore deposits. And in general, there are two big, in these slides, you can see two big belts. One is related to the Eastern Andes Mountains and the Western Andes Mountains, and the other is related to the Eastern Andes Mountains. The Western Andes Mountains are related mostly to polymetallic deposits and also strata-bound copper deposits, and the Eastern Andes Mountains is related to mainly to the Bolivian Tin Belt. That's one of the biggest tin belts in the world. And also there are gold and antimony deposits
and also lead and zinc deposits. So the Altiplano, that's the basin in between that it's receiving or it's related to erosion and weathering of the eastern and western Andes ranges that have different metallogenic belts. And I'm sorry. And also, like here you can see some mineral deposits in Oruro. This is Mina San Jose, where you can see some brechas and some. That's what's outside the mines. There are some efflorescences composed mainly by sulfate. Importantly, also in the Altiplano, is the weather. As you can see, this is characterized by a huge amount of precipitation during austral summertime. That means between December and February or March, the precipitation is increased. And seasonal fluctuation is highly pronounced, especially during La Niña events. So the main characteristic or climatic characteristic in the Altiplano is that the precipitation events are defined or punctual for certain periods in the year. That's this summer austral, the summer in the southern hemisphere. Importantly also are the water resources in this area. And well, one of the main features of water resources is the distribution of the precipitation. If you go to the northern part of the Altiplano, you can see, or there are like 700 millimeters per year of precipitation. And if you go southward, precipitation decreases to less than 50 millimeters per year. And if you analyze the hydrologic systems in the Altiplano, the main one is related to the Titicaca Lake. You can see a detail here, the Titicaca Lake, which is followed by the Desaguadero River, then the Lake Popo, which is composed of Lake Uruuru and Lake Popo, and finally salt flats, Coipasa salt flat. And here is a picture of Laguna Calacala located nearby Oruro, and this is Lake Uruuru. And in the Puna, there's a big difference because their precipitation is lower. So most of the bodies of water are related to evaporites. Nevertheless, the main water body is the Laguna de los Pozuelos, located in Argentina. There is also Lago Chungará in northern Chile, and this one is in the limit of the Puna, that's called Laguna Verde. It's in this area of the Altiplano of the Puna. And so, as you can see, water is not a very abundant resource in the Altiplano Puna area. And finally, we have this population, the population in the Altiplano Puna. Population is really scattered, but most of the inhabitants of this basin are located in Puno, near in Peru, and also in La Paz in Bolivia. Both countries, and in both countries, these are nearby Lake Titicaca and in the Altiplano, this flat plateau. And between these two countries, it's like 95% of the population of the Altiplano Puna, and it's nearby 3 million inhabitants. The Puna of Chile and the Puna of Argentina and Chile has a lower amount of inhabitants that are mostly aboriginal. And in relation to our study subject, that is arsenic, there are some studies that have been made in the population of the Altiplano and Puna that have
discovered that there's like no apparent typical keratosis in people from these areas. There's not enough statistical information about arsenic and human health. There's like, there are some studies that indicate that there's an efficient metabolism to excrete arsenic in women and also in the community of San Antonio de los Cobres in Argentina. And in some populations, it has been identified this gene, AS3MT, which is related to natural adaptation to high arsenic concentrations. Well, in these studies, you can read more about that characteristic of the Altiplano Puna. Well, given all this background information, we started thinking, what's going on with the origin of arsenic in the Altiplano Puna. So what we did was we made a detailed compilation of available data related to arsenic concentration and speciation in different geological and also anthropogenic solid materials and also in different water types in the Altiplano Puna region. And then we made like a statistic and also a geographical information system. We treat this data by means of geographical information systems. And I'm going to show the results of what we did by the publication of 2019. Okay. Well, first, we try to identify sources, natural and anthropogenic, and from natural sources, we could identify volcanic rocks, sulfate mineral deposits, and hot springs. And from the anthropogenic standpoint, the main contaminant is related to mine waste and acid mine drainage. Well, the water is a very complex aspect in the Altiplano Puna because there are different types of water. There are some places where you can find acid mine drainage where arsenic concentrations are highly variable. In this example is the Pan de Azúcar site in the Puna of Argentina. This picture is from Jessica. Here we have also brines in which the concentrations of arsenic are also highly variable. And this is the Suriri salt flat where you can find brines, and it's in northern Chile. There are also rivers and lakes in which also the concentration of arsenic is highly variable. For instance, the Saguadero River, here is Los Pozuelos Basin. In addition, there are hot springs where the highest concentrations, the highest natural, not related to acid mine drainage, the highest natural concentrations of arsenic are found, especially in El Tatio. But this is an example of the Poyoquere hot spring in northern Chile. And also there's groundwater where the lowest arsenic concentrations are found, but also are highly variable. With our data, we were able to gather information about all the sites you can see in the left slide, in the left figure, sorry. And well, we divided the different water types in acid mine drainage in red, in brines, this light blue, also groundwater in orange. We have all the groundwater data here, river and lake water. That's the blue dots, rivers affected by acid mine drainage that are mostly here, saline water, it's green, clear green, this one here. We also have information of hot springs, the yellow dots, and tap water mostly near San Antonio de los Cobres in Argentina. And what we found is that the water type in the Altiplano Puna, that's evident, that's going to have the highest arsenic concentrations is acid mine drainage, followed by brines.
then the concentration of saline water and also hot springs is very high. The dots are very small, but there are a lot of anomalies too in these water types. And in addition, the groundwater and lake and river water and and also tap water are the water types that have the lowest amount of arsenic. There is a wide range of concentration of arsenic in these different water types. A different case is this river affected by acid mine drainage. There's a huge dot here that it's not easy to see, but it's we can consider this as a low arsenic concentration. We made also some correlations between arsenic concentrations and different water constituents, and also lithium. We made these correlations for the different water types that we find in the Altiplano Puno. And at the end, we found some correlations, especially in groundwater. Arsenic is correlated with sulfate, bicarbonate, and chloride. And in rivers and lakes, there's a correlation with fluoride. And acid mine drainage, it's correlated with chloride. And in rivers affected by acid mine drainage, there were more correlations. But at the end, we think these correlations are mostly related to the site, like the influence of weathering than the complete Altiplano. So rivers affected by acid mine drainage, the samples are very local. That's why the correlations are like more likely or higher. One of the last analyses we made was related to some sediments that are sampled by the National Geologic Survey of Argentina and Chile. This is CEGEMAR and CERNAGEOMIN respectively. And these institutions sampled surface sediment at a distance of 20 square meters, and they made a geochemical map, both in Argentina and Chile. And we located these sampling sites over geological maps. And at the end, we get to the, not to the conclusion, but to the correlation of the probable source rock of these sediments. And we then plot the concentration of the probable source rock of the sediment and the concentration of arsenic. And we noticed that for neogene volcanics, we can see the highest arsenic values. Mostly the neogene onward, from rocks from the neogene onwards, show the highest concentration of arsenic, but the highest are seen for neogene volcanics. Well, here there are different types of sediments that are probably originated from Paleozoic rocks, and these are from Mesozoic rocks. But we can see the highest concentrations for neogene. Someone has a microphone on. Okay. Well, and finally, we are studying we wanted to see the relationship between these high arsenic concentrations and different minerals in the deposits of the Altiplano Puna. And well, the first characteristic is most of the ore deposits are located nearby the
Western Andes Mountains, this side of the Altiplano Puna, and the Western Andes Mountains and the Eastern Andes Mountains. And for the Eastern Andes Mountains, we can clearly see that most of the arsenic is related to arsenopyrite and other arsenic-bearing minerals. On the contrary, in the Western Andes Mountains, the ore deposits are correlated to tenantite, or tenantite and other arsenic-bearing minerals or others. And that's an important characteristic because in a study of Jessica Murray, she noticed that the deposits related to Ordovician outcrops or Paleozoic outcrops, sedimentary outcrops, present arsenopyrite and pyrite, arsenic-rich pyrite as main arsenic carriers. So that's like a first approach. We can see a difference between the arsenic minerals in these ore deposits. And I think it needs to be better characterized. And finally, these ore deposits are also related to mining activities. And these mining activities are evident in some areas of the Altiplano Puna. Jessica made a study in the site Pan de Azúcar, where there's acid mine drainage with pH near 3.7. And there are a lot of abandoned mine sites in the Altiplano that contribute to arsenic through the sulfate oxidation and the generation of acid mine drainage. These sites can affect the soils that are surrounding them, the aquifers, the superficial water, the surface water, and these are sites of concern for the inhabitants of the Altiplano Puna. Here, there's another site affected by acid mine drainage. That's Miyuni in Bolivia, and this is the San Juan de Sorasora River that's connected to the Huanuni tin mine in Bolivia. This material goes directly to the southern limit of the Lake Uruguru. That's connected also with the Lake Popo. Well, there are not many studies in relation to the speciation of arsenic in this area of the Altiplano Puna, but the few studies that there exist are usually find arsenic 5 or above arsenic 3 in oxygenated rivers, in lakes, in tap water, in acid mine drainage, or in shallow groundwater. On the contrary, there are some places with reductive conditions where arsenic 3 is dominant over arsenic 5. But most of the arsenic in the Altiplano Puna is found in the 5 state, arsenic 5. In relation to arsenic mobility, there are a few studies that have done the partitioning of solid materials in sediments or soil in the Altiplano Puna region. But the general conclusion is that if we compare the concentration of arsenic during different seasons, the dry season versus the wet season, we're going to find some differences. For instance, this is the Lake Uruguru, which I mentioned before. The Lake Uruguru is in the northern part of Lake Popo, and it's connected to the Desaguadero River, which is connected to Lake Titicaca. We sampled the Lake Uruguru in the dry season and in the wet season, and we sampled it in the northern and in the southern part. And these are the results. We made this solid state partitioning, of course, in sediments of these lakes,
in the northern area, this one here, and this is the these are the results of the solid state partitioning, and in the southern area, and these are the results of the solid state partitioning. Well, if you don't know what this means, is that if you have your element in the crystalline structure of a mineral, it's really hard or really difficult that this element dissolves in the aquatic system in the natural conditions or in the natural surficial conditions. If it's going to be removed from the crystalline structure, it's going to be in geologic time, so in a long time. And nevertheless, if you have the element associated to like very labile fractions or fraction one or carbonates, that in this case is fraction two, or oxides, that in this case is fraction three, or organic matter or sulfides, which is this fraction four in my example, this element might dissolve under different or under conditions in which this metal is not going to be stable. So in northern Lake Uluru, we didn't see a huge change between the dry season and the wet season in the distribution of these fractions, and arsenic was mostly present in the oxidized form associated to iron and manganese oxides. But in the southern part of the Lake Uluru, which is always this part has never been desiccated, as a main difference of the northern area that has been desiccated, it's we saw like an increase in the carbonates fraction and also a decrease in the residuals, that these are the unmobile fractions. So as a conclusion that has been arise from different studies, their arsenic mobility appears to be highly susceptible to the influence of the dry and the wet season. That's another issue that has to be addressed in future studies. Finally, as you see that there's a percentage of arsenic that's highly mobile, that's why there's a portion of arsenic that can be labile or present in sediments and can be consumed by plants or animals or bacteria. And that's why we find important concentrations of this element in different parts of the Altiplano Puna. And it's impressive that in crops from the Altiplano of Bolivia that are nearby the Vinto smelter, that's an area that has been widely studied in Bolivia. A lot of researchers had concluded that the Vinto smelter is a focus of pollution for the Bolivian for the Oruro department. The concentration of arsenic in these crops is impressive. So there's more work to do in relation to arsenic in the food chain. And well, that's what we did in our study. It was like a state of the art of the arsenic in the Altiplano Puna. And with this data, we made some conclusions, and that these conclusions are as follows: that arsenic is present in all water types of the Altiplano Puna, and in a wide range of concentrations. The highest concentrations in water are acid mine drainage, brines, saline water, hot springs, rivers affected by acid mine drainage, rivers and lakes, and groundwater. In general, arsenic 5 is dominant or is dominant over arsenic 3 in water. But again, we don't have enough data to conclude. Arsenic mobility in water is susceptible to the influence of the dry and the wet season, as we saw in the mobility plots. And the main natural sources of arsenic, we still believe, are volcanic rocks of the Neogene, but there is an influence also of geothermal waters and sulfide deposits. Mining waste and acid mine drainage are the main anthropogenic sources of arsenic. Not all the Altiplano Puna is properly characterized, and there exists a lack of information regarding the basic geochemical
the basic geochemistry of arsenic, and it impacts in human health, of arsenic on in human health in the in local communities, and the unusual biodiversity of the Altiplano Puna is still not properly understood. Well, I would like to thank you all, and I hope that we can see you in the next presentation. And if you have questions, please feel free to make them through the chat, or you can raise your hands. O sea, si tienen preguntas, las pueden hacer cuando quieran, pueden levantar la mano, o las pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, que está abierto. Así que muchas gracias por su atención. Así que dejamos el Jessica. Yeah. Yes, Jocelyn, I would like to add that this IGCP project that we just started this year, it's meant to integrate people who is working in the same topic. And I would like to invite people interested in our project, if they want to join, our students that want to participate somehow, that they don't hesitate to contact us, and we can find a way to collaborate together. Yo quiero hacer una consulta. Ya. Nosotros hemos medido la especiación de arsénico y, por ejemplo, en el tatio hemos encontrado hasta 80% de arsénico 3 respecto al arsénico 5. Sí. Eso sí, pero nosotros igual lo escribimos en el paper, es que el arsénico en el tatio proviene directamente de una fuente de endógena. Y el arsénico en fuentes hidrotermales generalmente se encuentra en estado de oxidación 3. Sí. Pero cuando entra sí. En contacto con aguas superficiales o con las aguas subterráneas que están más oxigenadas, se oxida rápidamente arsénico 5. Sí, pero no tan rápido. Por ejemplo, en Quebrada Blanca, que se llama la que está cerca de Toconao, también sí. La proporción de arsénico 3 era bastante alta. O sea, todos dicen que es rápido, pero cuando uno lo ve, no lo hemos visto tan rápido. O sea, los análisis que tenemos nosotros no han sido tan, o sea, no es una oxidación tan rápida. Los valores también me llaman la atención, porque nosotros hemos encontrado hasta 200, por ejemplo en Ascotán, hasta 200 ppm de arsénico. En el río Loa también altos contenidos de arsénico. Claro, bueno, el río Loa no debe ser parte del trabajo de ustedes, ¿no? No. Pero el río Loa se conecta con el, o sea, se conecta con el salado, y el salado se conecta directamente con el. Bueno, el salado es el que tiene más alto contenido. Exacto. De arsénico. Sí, sí. Igual 200 es raro, ¿sí? Nosotros estuvimos conversando como valores súper elevados con Kirk Nordstrom, que él que que, por ejemplo, en algunos valores de arsénico en el norte de Chile que estaban en bases de datos de Serna Geomin, él ha medido arsénico en todo el mundo y lo máximo que ha encontrado ha sido cerca de 50, hablando de arsénico natural, no en drenaje ácido, en el tatio, y él habla de valores de 50, o sea, ya tener 100 lo encuentra demasiado. Pero claro, necesitamos más estudios. Si hay concentraciones de 200, tenemos que tener la capacidad. Eso, en el caso nuestro están publicados, esos están publicados. Sí. Bueno, no sé cómo levantar la mano. Sí, muchas gracias, Amparo, por tu pregunta. Podemos continuar si hay alguien, o si no, le doy lugar a las preguntas que están en el chat. Erika levantó la mano acá en las... Sí, voy a poner el audio. ¿Me pueden decir cómo levantar la mano? No encuentro dónde. Tampoco. En el chat, en la parte inferior, de donde está el chat, perdón, de los participantes, en la parte inferior, ahí viene el link para aplicar el clip y
Pueden levantar la mano. En donde está participantes, ahí sí, dele clic. Y ahí puede salir. Antes, abajo sale levantar la mano. Ya creo que sé dónde dicen ustedes. Es Erika, ¿sí? Sí, hola, buenos días. Mira, yo tengo una pregunta relacionada con la especiación de arsénico que estás comentando. Y la pregunta va relacionada con respecto, si han hecho estudios microbiológicos que pudieran estar relacionados con esta especiación, porque comentas que el análisis de agua al aire libre, pues tienen un arsénico 5 y la subterránea como arsénico 3. Entonces, no sé si han establecido si la microbiota pudiera estar estableciendo esos cambios redox. Jessica. Sí, muchas gracias, Erika, por tu pregunta, porque abre paso a una pregunta muy grande que nosotros tenemos estudiando en la Laguna de los Pozuelos. Hemos encontrado variaciones dentro de la laguna, variaciones de la concentración de arsénico. Por ejemplo, de 200 microgramos por litro, donde el arsénico mayormente era arsénico 3, y las otras especies redox como hierro también se encontraban como hierro 2. Y sin embargo, el nivel de base que medimos siempre o que siempre medimos en pozuelos es de 50 microgramos litro y casi siempre arsénico más 5. Y bueno, en esta ocasión, en ese momento que medimos, digamos, esta concentración muy alta, estamos, digamos, pensando cuál es el motivo de esta medición. Si tenemos la presencia de bacterias o si tenemos la influencia de las aves acuáticas, porque fue justo un momento donde la laguna estaba crecida y había muchos flamencos en ese momento, entonces si tal vez la materia orgánica podría generar alguna influencia. Así que bueno, esa es una pregunta que tenemos que responder. Y bueno, te agradezco. Les comento esto porque actualmente estoy haciendo una evaluación a nivel de invernadero. Y como les comentaba por ahí en el chat, estoy evaluando la biotransferencia de arsénico en plantas de cultivo. De alguna manera, por ahí también ustedes están caracterizando esta parte. Pero lo que hice fue regar a plantas de cultivo con arsénico, tanto 5 y 3. Y ahorita en lo que vamos ya en el análisis de los resultados, pareciera que la biotransferencia se ve favorecida por arsénico 3 y no por arsénico 5. Entonces nos falta hacer los análisis de especiación, de biotransformación, para ver si la planta tiene la capacidad de transformarlo o es a través de la microbiota. Hicimos análisis de suelo, obviamente que es suelo de cultivo principalmente, no es un suelo como el que ustedes están evaluando, pero sí, la microbiota, hay poblaciones microbiológicas que se ven favorecidas, que son resistentes a diferentes concentraciones de arsénico. Entonces, pues ya por ahí, posteriormente, pues les comentaré, estamos en el análisis de los resultados, pero sí me parece muy, muy interesante que el tipo de suelo que ustedes tienen en esta región puede ser que pueda tener alguna influencia en este estado de oxidación. Gracias. Muchas gracias, Erika. No vemos más. Sí, teníamos una pregunta que nos hizo Dina. In English, she asked, I guess those, se estaba refiriendo a los diagramas, los box plots de las distintas concentraciones de arsénico en agua. And she asked, I guess those are not error experimental bars, but they represent the variability of the data, real data. Yeah, that's true. Sí, en los box plots, en el cuadrado está
el 50% de los valores. Y después tienes dos barras que representan el rango intercuartílico. Y si tú te pasas de ese rango intercuartílico, aparecen estas anomalías que no se ven muy bien en el gráfico. ¿Lo podrías mostrar? Para sí, no sé si se refiere al de roca o al de... pero porque en el de agua no se nota mucho, pero... En los dos casos trabajamos con datos de muestras, no de experimentos, entonces sí son variaciones. Sí, me imagino que... Sí, pues no son barras de error, son anomalías, o sea, son... Y claro, es como la variación natural de las concentraciones para esto era para sedimento. Sí, yo pensé y pensaba que estaba hablando de esto como de movilidad en la pregunta del chat y decía, no, qué barras de error. no sabía que estaba, a qué se refería. Después tenemos otra pregunta de Janina Cateno, que pregunta qué metodologías se emplearon para realizar los ensayos para arsénico total y especiación. Bueno, en el paper que nosotros publicamos en 2019, fue una recopilación de datos. Entonces tomamos datos existentes en todo el ámbito del altiplano Puna y la mayor parte de las especiaciones que hicieron los autores fueron con los cartuchos había muchos de cartuchos de especiación de arsénico que se hacen in situ, y muy pocos de laboratorio, ya con técnicas de absorción atómica o más específicas, digamos. Hace desde el 2015 que estoy muestreando en los pozuelos. A ver, ¿dónde está? Y bueno, para realizar la especiación, tomamos la muestra en el campo, la estabilizamos con ácido clorhídrico para estabilizar las fases oxidadas y reducidas queden estables, y después las envío al laboratorio del Dr. Nordstrom en Estados Unidos, donde, bueno, Blaine McCleskey, que es el investigador y técnico que trabaja en el laboratorio que tienen ellos, las analiza con absorción atómica, por generación de hidruros. Y esa es una técnica muy buena y de alta resolución para determinar las especies. Digamos que determina el arsénico total y el arsénico 3, y con eso se saca la diferencia del arsénico 5. Y bueno, las muestras tratamos de estabilizarlas lo mejor posible en el campo para que, bueno, lleguen bien al laboratorio. ¿Qué otra pregunta hay? A Cecilia de Melgazo. Sí, tengo... Son dos preguntas y un comentario. Me perdí un poco cuando dijeron que las poblaciones, sobre todo las mujeres, tenían una resistencia especial al arsénico, porque... Yo ese tema no lo he actualizado ahora, pero cuando lo había estudiado habíamos quedado que lo de la resistencia no era cierto, digamos. Entonces quisiera saber cuál es la fuente, o sea, qué estudios nuevos se han hecho. O sea, por lo menos como para yo buscarlo, si no... Sí, podemos darle la palabra a Noemí, que es la especialista de nuestro grupo. Ya. Yeah. Noemí, ¿sí estás? Sí, sí está. Perdón,
Sí, hola, ¿me escucha? Hola, Noemí. Sí. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Sí, bueno, en realidad estamos trabajando justamente en los efectos sobre las personas. Y bueno, hay ya estudios, una publicación que tenemos del año pasado, realizada en mujeres expuestas a arsénico en agua contaminada a los alrededores del lago Popó, en Bolivia. Y bueno, también existe otro previo que es por otro grupo que ha sido realizado en mujeres de la Argentina también. Pero en todo caso, bueno, en referencia al nuestro, sí hemos observado y estamos todavía estudiando la parte genética. Se trata de una adaptación, digamos, genética de las mujeres que están expuestas a altas concentraciones de arsénico en agua de beber, que no muestran signos, sintomatología de toxicidad por el arsénico, la queratosis, nada de esto. Y lo que, bueno, hemos visto en la parte genética es justamente que portan un gen que es el arsénico 3-metiltransferasa, que favorece la eliminación más óptima, digamos, del arsénico. Entonces, ellas tienen eficiente eliminación del arsénico en una modalidad. Yo en la plática, bueno, en la charla que voy a dar en octubre les voy a explicar justamente esta parte, ¿no? Pero sí está documentado ya, ¿no? Sí. Es un grupo pequeño de mujeres, pero estamos ampliando también los estudios para ver otros parámetros de efectos en la salud también de estas mujeres expuestas. Gracias. ¿Y considera el tiempo de acumulación? O sea, ¿por cuánto tiempo tienen estudiado? Porque precisamente el arsénico, uno de los problemas es la acumulación, o sea, el tiempo que las personas van... Claro, o sea, estas mujeres, bueno, obviamente están expuestas crónicamente, ¿no? Bastantes años. Yeah. Y esta adaptación, claro, justamente de centenares de años que han estado expuestas, y eso es algo genético. Ya. Yeah. ¿No? Sí. Otro de los lugares donde hemos encontrado el arsénico es asociado a los yacimientos de borato, y ahí hemos encontrado Orpiment y Rejalgar. Supongo que a lo mejor está entre los otros que ustedes mencionaron también, esa era una pregunta. Y la otra es un comentario, que nosotros tenemos un equipo muy bueno para especiar arsénico. No necesitas irte a Estados Unidos. O sea, es el mismo cromatógrafo que después separa las fracciones de arsénico 3, arsénico 5 y el arsénico orgánico. Y con absorción atómica lo mide también, pero es un equipo que es para eso nomás. Sí, y puede medir del orden del ppb. O sea, si le sirve... ofrezco, porque está bien equipado, tenemos un buen técnico que trabaja con el equipo, lo conocemos bien, sí. Y lo trabajamos siempre, o sea, se usa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Estás muda. Gracias, y después te vamos a contactar por el laboratorio. Gracias. Está en la lista. Hola. Sí, hola, Agostina. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Está súper interesante lo que están haciendo. Y lo que yo les quería preguntar es, si entendí bien de la presentación sobre el artículo, ustedes parece que no encontraron una correlación entre las concentraciones de arsénico y ningún elemento mayoritario en las muestras de aguas geotermales. ¿O tipo de agua, digamos? No, sí. Sí encontramos algunas correlaciones. Pero el tema es como son demasiados puntos distintos. O sea, yo he seguido haciendo un poco de estudio en el tema y las correlaciones son más bien puntuales. Como, por ejemplo, en el Salar de Surire, aquí en el norte de Chile, existe correlación entre arsénico boro, arsénico sulfato, eso como son correlaciones bien elevadas. Después si uh-huh. te vas a la Laguna Verde, que no es un salar, pero es una laguna salina que está casi a punto de convertirse en un salar, en ese lugar en particular
las concentraciones elevadas de arsénico están correlacionadas con casi todos los elementos mayoritarios, con magnesio, calcio, sulfato. Entonces, y por ejemplo, Mauricio Almachea, que ha trabajado con agua subterránea en Bolivia, principalmente cerca de Popó, y también cerca de La Paz, él ha encontrado que existe una correlación entre arsénico y bicarbonato. Entonces es como lo que podríamos llegar, una preconclusión, porque no podemos concluir todavía, es que estas correlaciones están más bien correlacionadas con la zona puntual que con el altiplano Puna completo. No sé si respondí la pregunta. Sí, mi pregunta por ahí apuntaba un poco más a las aguas geotermales en particular. ¿Se habían encontrado alguna correlación en las aguas geotermales? Ya. ¿O no? ¿O todavía quizás hace falta más base de datos para poder hacerlo? No sé. Sí, mira, yo creo que igual hace más falta información. Lo que le podrías mostrar de nuevo la tablita con donde se ven las correlaciones, pero... Bueno, les quiero comentar que Agostina es parte del proyecto también y esperamos que con ella podamos tener más datos del agua geotermal de Argentina. Claro, lo que veía ahí es como que no parece haber una correlación entre ninguno de los mayoritarios en los hot springs, como sí vieron en los otros tipos de agua, me parece. Claro, con los datos que tenemos hasta ahora, las correlaciones indican esto. No sé. Claro, a eso apuntaba mi pregunta, si quizás era que faltaba todavía recopilar más información o directamente es algo que ya no se observa, digamos, en los hot springs. No, yo creo que hay falta buscar más información. Sí, porque generalmente analizan los componentes mayoritarios, no hay, es como que no todo el mundo se enfoca en arsénico, igual que las rocas. Cuando vaya a buscar información de rocas, están los óxidos mayores y algunos metales de transición, pero es súper difícil encontrar información de arsénico. Es como la gente que estudia arsénico, analiza arsénico, pero cuando uno quiere hacer estudios regionales, necesita la información regional del elemento. Y hay algunos estudios de aguas termales que incluyen arsénico y hay otros que no. Últimamente la mayoría está incluyendo, pero por ejemplo en rocas volcánicas, que es otro tema que a nosotros nos interesa, no muchos trabajos incluyen el arsénico dentro de los análisis. O simplemente si es que está incluido en la batería de datos que te entrega el ICP de masa, la gente lo descarta porque no lo usan. Uh-huh. Investigadores. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a vos. Podemos seguir. Tengo otra pregunta sobre Dina López. Pregunta: ¿por qué la concentración en el agua subterránea es considerablemente más baja que en el agua superficial? ¿Por qué la concentración en agua subterránea es considerablemente más baja que en el agua superficial? Sí, es verdad. Sí, hasta ahora las muestras que hemos obtenido, en muchas zonas las concentraciones en el agua subterránea es baja de arsénico. Por ejemplo, pero hay variaciones. Por ejemplo, lo que se observa en la cuenca del Pozuelos y que tal vez pueda ocurrir en las otras cuencas a medida que vayamos incrementando el número de datos y que podamos tomar más muestras, es que como las cuencas son cerradas, en las zonas altas de la cuenca, el acuífero tiene menores concentraciones de arsénico, y a medida que se va hacia el centro, los pozos de agua subterránea incrementan la concentración de arsénico, y ya pasan a ser límites por encima de los valores están por encima de los valores permitidos. Entonces, no, digamos como que no, tampoco podríamos generalizar de que el agua subterránea en general tiene valores altos o bajos, porque va a variar dentro de cada una de las cuencas, y el efecto este de cuenca cerrada es muy importante porque la evaporación hace que incrementen las concentraciones de no solo del arsénico, sino de todos los otros elementos. Así, bueno, no sé si respondí un poco a esa pregunta. Bueno, avanzo un poco más. Está Dina López. Sí,
Después Juan Pablo Zamora. Si vamos a continuar haciendo estudios en, bueno, en las aguas. Y si, si hacemos recomendaciones a autoridades sobre la ocurrencia del arsénico. Sí, eso es algo que, por lo menos en Argentina, en las zonas donde estoy estudiando, es una rutina que pedimos el permiso para hacer este, el estudio y después de que lo realizamos presentamos los informes. O sea que las autoridades tienen conocimiento de lo que nosotros hemos estudiado. También trabajamos con otras instituciones que son también, por ejemplo, parques nacionales o ONGs como Fundación Humedales, que tienen alto impacto en todo lo que es el trabajo con las comunidades y con las autoridades. Entonces, bueno, de alguna manera creo que nuestro trabajo va, llega, digamos. En el, en la, levantando la mano Dina López, así que le, la voy a bajar la mano para que... Bueno. Reiniciar. Ok, Dina, ¿sí? Sí, estaba pensando en lo que acaban de decir sobre el agua subterránea y que existen cuencas donde ustedes observan que el valor del arsénico se incrementa en la parte inferior de la cuenca, o sea, gradiente abajo, en otras palabras, comparado con la parte superior de la cuenca. Este, obviamente la evaporación debe de estar jugando un rol importante ahí, pero también el transporte, o sea, a medida que el agua se mueve, podría estar recuperando el arsénico que encuentra en las rocas y de esa manera irlo acumulando hasta que llega a la parte inferior de la cuenca. La otra cosa que eso parecería indicar de que el hecho de que tenga más arsénico en algunos casos en el agua superficial que en la subterránea, en el agua subterránea tienen condiciones más anóxicas, condiciones reductoras menores, que probablemente indica que es más estable lo que está sucediendo, lo que está contribuyendo el arsénico. Probablemente es un arsénico 3 comparado con, en su mayoría, no sé, este, habría que ver la especiación del arsénico en el agua subterránea para ver si esa es la razón por qué está más, más bajo en el agua subterránea que en el agua superficial. La, la otra cosa que, no sé, sería interesante ver, porque tenemos hidróxido de hierro también en la superficie, ¿no? En los ríos, por ejemplo. ¿Cómo es que se mueve el arsénico en los ríos? ¿Cómo se va reteniendo o cómo se va este, liberando? En todo caso, más bien sería en ese caso retención del arsénico en los sedimentos, ver una conducta del arsénico con respecto a los sedimentos y cómo cambia la concentración a medida que el agua circula en la superficie, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunas partes en El Salvador, por ejemplo, tenemos el lago de Ilopango que tiene una concentración alta de arsénico, pero el río que, lo, que drena el lago va disminuyendo el arsénico a medida que circula, ¿no? Uh-huh. Y es porque va siendo retenido probablemente en el hidróxido de hierro. So, esos son fenómenos que tal vez sería interesante también este, considerar. Muchas gracias, Dina. Sí, súper interesante la acotación. Por ejemplo, acá casos particulares en Chile, por ejemplo, el río Camarones tiene como casi una concentración constante de arsénico a lo largo de su curso. Y bueno, en general, en las muestras que he estudiado, el arsénico está en... como asociado a óxidos de hierro y manganeso. Uh-huh. en sedimento, pero como hemos dicho en la presentación, falta bastante estudio con respecto al tema, porque bueno, siendo arsénico el elemento más complejo en la zona norte en la norte de Argentina, norte de Chile, sur de Bolivia y sur de Perú, yo creo que el proyecto es muy bueno en el sentido que estamos trabajando 4 países que estamos en fronterizo para solucionar un problema común. O sea, nos falta mucho que conocer, nos falta
o sea, por ejemplo, estas mismas acotaciones y preguntas, las muestras de Mauricio en el altiplano de Bolivia dan concentraciones bien bajitas de arsénico en las aguas subterráneas, dan así como casi, pero igual, no son despreciables si uno las compara con la normativa, pero en comparación con toda la cuenca son menores. Y él, bueno, en un comienzo tenían una hipótesis, y ahora o sea, como que se relacionaba mucho a las rocas volcánicas, y actualmente se han notado que las mayores concentraciones se correlacionan a estos conos conos aluviales, donde tienden a encontrar como las mayores concentraciones de arsénico en las aguas subterráneas. Bueno, también se ha visto eso en Bangladesh. Sí. Entonces es como complejo, porque por una parte tenemos la cordillera de los Andes oriental, la cordillera de los Andes occidental, las dos tienen distinto tipo de mineralogía, distintos tipos de minerales de arsénico, hay mineralización, hay minas, hay depósitos minerales que son explotados, y todo eso va a parar al medio, al altiplano y la puna. Entonces hay muchas fuentes naturales, algunas fuentes antropogénicas, y está la influencia de las precipitaciones en el verano, que cuando es La Niña y que llueve más, es mucho más, lo que hemos notado siempre es que hay mayor concentración de arsénico en agua justo después que llueve mucho. Entonces tenemos así como que sirve para lavar la fuente. Exacto. Y lo mismo me pasa con el drenaje ácido, o sea, que cuando ha estado sin lluvia, digamos, con los niveles bajos de agua, entonces en la parte superior se concentran los productos de la reacción, y cuando viene el agua entonces son arrastrados, o sea, se lavan. Antes que nada quiero felicitarlas, creo que a todos los que están involucrados en este proyecto es realmente impresionante la calidad y la cantidad de formación que ustedes han generado. Es investigación de primera línea, y me siento muy orgullosa de que ustedes estén haciendo todo esto. Muchas gracias, Dina. Muchas gracias, Dina. Bueno, vamos a seguir en contacto. Quería leer más preguntas. Tenemos un montón de preguntas. Ya nos estamos pasando del tiempo, pero si ustedes quieren que sigamos, seguimos. Tengo una pregunta sobre la correlación del agua del drenaje ácido de minas con cloro o con sulfato. Creo que la correlación había dado con cloro para el drenaje ácido de minas y para la... para los ríos afectados era con sulfato. Sí, para el drenaje, drenaje era cloro, sí. Y sí, los ríos afectados por drenaje eran los que tenían más correlación. Con esto respecto, también quiero, digamos, aclarar que con respecto al drenaje ácido, si bien la puna es una zona donde hay muchas fuentes de... hay mucha actividad minera y hay fuentes de drenaje ácido, no todo el drenaje ácido de la puna está caracterizado, y faltan muchos estudios. Entonces, en ese sentido, digamos que al igual que con las hot springs, tal vez estos valores puedan cambiar una vez que tengamos más información. Y también con respecto al drenaje ácido de minas, como lo mencionaron antes, hay una variación muy grande durante las estaciones del año. Aumentan las concentraciones en la estación seca, cuando llueve se da el fenómeno de first flush, que incrementan mucho más porque se disuelven todos las sales solubles, y después al final del verano se diluye y el drenaje ácido de minas disminuye en el pH, aumenta el pH, disminuye las concentraciones, entonces las correlaciones con iones mayoritarios también van a ir variando durante el año. Entonces también esto es como hay que tomarlo un poco con comillas. ¿Qué más? ¿Cómo llevamos las muestras a Estados Unidos? Bueno, es una metodología que la estuvimos afinando con Kirk Nordstrom, porque por suerte él pudo venir al campo a Pozuelos,
tomamos las muestras en frascos de color oscuro o las envolvemos con cinta bien oscura para que no haya incidencia de la luz que pueda cambiar la especiación. Tomamos la muestra aproximadamente, creo que son 50 mililitros de muestra o 100 mililitros de muestra. Le agregamos ácido clorhídrico 6 normal y la mantenemos en refrigerador, digamos en una conservadora o en la heladera de parques nacionales, que por suerte tenemos en el parque, en el campo. Después las tengo un par de días, semanas, en la heladera del laboratorio en Salta, hasta que las mando por correo, que llegan por FedEx, llegan muy rápido, en 2 o 3 días llegan, y las tienen en la heladera del servicio geológico hasta que las analizan. Y hemos podido medir variación en las especies, o sea que creemos que la técnica de preservación está funcionando bien. Y en el paper que yo publiqué hace poquito, del 2019, sobre pozuelos, ahí está explicada la metodología de preservación de muestra. Bueno, después ahí Mauricio respondió ya a una pregunta. Sí, sí, las muestras también las filtramos, por supuesto. Sí o sí hay que filtrarlas a las muestras. Con el tamaño de filtro 0.2 micrómetros, si es posible. A veces las muestras de las lagunas tienen muchos sedimentos, entonces cuesta filtrar y nos pasamos a un filtro un poco más grande de 0.45, pero mientras que podamos, filtramos con 0.2. Nosotros igual usamos 0.2, y ya es como caso, si no podemos seguir filtrando, utilizamos el 0.45, pero las separamos las de 0.2 de las 0.45. O sea, no juntamos. Bueno, puedo hacer una acotación con el filtro, como que en general hartos estudios que se han hecho en esta zona no encuentran mucha diferencia de concentración entre el uso de filtros, como si se filtra 0.45 no da mucha diferencia si se filtra 0.2, o sea, como que casi siempre el arsénico al parecer estaría bien disuelto, o sea, como disuelto, ¿no? Claro. Eso es lo que he leído bastante. Hasta incluso las muestras, como la muestra total, pero en los lagos no se puede hacer, pero en algunos ríos se han analizado el arsénico total, la muestra sin hacer nada, claro, acidificada. Después filtrada 0.45 y les da una variabilidad bastante, no mayor. Quizás se debieran hacer igual más estudios en ese, como en ese, porque claro, después descartaría así como... efectivamente el arsénico está disuelto, es mucho más peligroso que si está asociado a alguna partícula, uno se lo toma y se lo está tomando disuelto. Claro, sí. Bueno, sí, otra pregunta. A ver, no he revisado más el YouTube, a ver si hay más. En el chat alguien levantó la mano. Ya vamos a dar audio. Vos sabés que preguntan si en la población boliviana los estudios en la salud humana no habría que hacer la contraparte estudiando la población de varones, de hombres, digamos. Y ahí tal vez Memi también puede explicar por qué se hace con mujeres y no con hombres. Sí, bueno, en realidad... hemos empezado trabajando con mujeres y, bueno, estamos haciendo varios estudios. Lo que pasa es que es diferente el metabolismo de varones y de mujeres por la parte hormonal y, bueno, otras características. Entonces, eso nos daría variaciones. Por eso, y, bueno, además también porque, bueno, las mujeres son un grupo vulnerable, susceptible, ¿no? Igual que los niños en los estudios. Pero en este caso es por esa razón, porque nos darían... O sea, estamos viendo justamente cómo funciona el metabolismo
del arsénico en el organismo y vamos a más adelante tomar ya varones. Hemos considerado, sí, en los estudios, claro, algunas personas voluntariamente querían participar y bueno, los hemos tomado en cuenta, pero para los análisis hemos utilizado solamente las mujeres. Pero más adelante sí se van a hacer estudios en varones también para verificar los efectos. Voy a dar la palabra a Cecilia y le voy a reiniciar el audio. Ya. Cecilia. No, un comentario nomás que con el río Loa sí hicimos experiencias de movilización. Hubo bastantes años atrás eventos de contaminación muy grande del río Loa con mucha mortandad de peces y demás. Y tomando los sedimentos del río Loa y poniéndolos en condiciones anaeróbicas y demás, que son las que tienen en los sedimentos del río, y se veía la acción microbiana de movilización bien clara, de llegar a concentraciones muy altas de arsénico por la disolución, bueno, tanto por el efecto de la reductora de hierro como la reductora de sulfato. O sea, el efecto se veía muy importante con la presencia de microorganismos. También quiero agradecerles porque me parece que es un tema muy interesante, que es interesante por los resultados, pero es interesante también por la posibilidad que nos da de estar al tanto de este tema, de colaborar, de ver las posibilidades también que tenemos de avanzar. Gracias. Gracias, Cecilia. Jessica, estaba silenciada. Me olvido de... Sí. Acá tengo un comentario de Javier González, Gonzalo Yang, de San Luis, que es la llanura chacopampeana en Argentina. Bueno, que es una zona emblemática por los casos de arsénico que tenemos y donde se descubrieron por primera vez, se asoció la enfermedad al alto consumo de arsénico. Y lo que él dice es que no acidifican la muestra cuando la toman, sin embargo las procesan en la semana, pero no hacen especiación. Las muestras son de agua de consumo humano y algunas muestras ya tienen tratamiento microbiológico previo. Sí, o sea, yo recomendaría que al momento de tomar la muestra, primero filtrarla para eliminar todos los sedimentos que se encuentran en suspensión y después acidificarla para que los elementos, todos los iones que pasaron el filtro y que pueden llegar a coagular y a precipitar el arsénico cuando coagulen, no lo hagan y quede todo en solución. Entonces, al acidificar se logra eso, que todo quede en solución y que después al analizar la muestra sea realmente el arsénico soluble el que están midiendo. Sí, es, digamos que se recomienda que que el muestreo se haga de esa manera. Bueno. Es que aquí Natalia dice, consulta desde el desconocimiento, ¿la concentración de arsénico es mayor en las escombreras que en las zonas mineralizadas? Bueno, eso depende. Depende del tipo de depósito mineral, depende si tiene pirita o arsenopirita. Por ejemplo, si tiene mucho carbonato, como tu ganga, porque están los depósitos minerales, tienen minerales de mena, que son los que se ocupan, y hay otros que son de ganga, que es lo que sobra. Si la ganga tiene muchos carbonatos, no se va a formar drenaje ácido, entonces tienen menos posibilidades, o sea, no es que no se vaya a formar, es muy difícil que se forme drenaje ácido, entonces, y aparte puede ser que si es un depósito que no es rico en arsénico, pero si es un depósito, por ejemplo, los epitermales generalmente tienen mucho arsénico. Los pórfidos de cobre acá del norte de Chile tienen mucho arsénico. Entonces, es relativo. Así que no es una pregunta tan de desconocimiento, depende mucho del depósito mineral y de las rocas encajantes. En el caso de que tuviera mucho arsénico el depósito en sí, trata en la separación mineralógica para la recuperación de metales,
todos los minerales de Ganga van a ir a parar a las escombreras, y en ese caso sí, van a ser ricas en arsénico las escombreras. Sí, sí. Bueno. Mauricio le respondió a Dina y Erika, dice, mi experiencia sobre la neurotoxicidad de arsénico en ratas ha demostrado que existe una acumulación predominante en el sistema nervioso periférico, a diferencia de versiones. Estaba hablando más de los estudios. Claro, ahí Karina Lecomte de Córdoba, del SICTERRA de Córdoba, hace la aclaración que para la determinación de aniones no hay que acidificar la muestra. Está bien. Para cationes y metales hay que acidificar, y para aniones no. Gracias, Cari, por la aclaración. Bueno. Sí, bueno, acá dice Oscar Cabestrero, la explicación de escombrera. Acá dice Israel que nada que ver mucho con el óxido de hierro. Hay nanopartículas de óxido de hierro que pueden pasar el filtro de 0.45 micras y que llevan arsénico retenido. Se acidifica, se destruyen los óxidos nanoparticulados. ¿Es una opinión o una...? Y después, Laura, ¿tienen algún estudio de arsénico asociado a los boratos en la puma? ¿Si es posible que el arsénico se incorpore en la estructura de los boratos? Yo no sé. Sí, pues tenemos. Sí, acá la señora Cecilia de Mergazo, sí. Lo único sí que nosotros en Surire hemos encontrado así como arsénico bien correlacionado a boro. Y en Pedernales, pero Pedernales no está propiamente en el altiplano ni en la puna, está en el límite occidental casi, así como llegando a la puna. Y ahí también en algunas muestras se ven algunas correlaciones, pero no hemos hecho así como nada intenso. Pero sí nos podría explicar, Cecilia, que ahí le reinicié el audio. Hay un paper del 2000 donde están los depósitos de borato, el paper de Guillermo Chong, me parece que es del año 2000. 2000, sí. ¿Cómo se llama la revista chilena? Ahora se llama Andean Jol. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta también por lo de los cationes y los aniones? Porque tú dijiste que acidificábamos para que no se formaran los geles y no se precipitara. Entonces, acá tenemos, o sea, el arsénico lo tenemos como aniones, pero los cationes de hierro y del manganeso son los que se van a llevar el arsénico. Me quedó la duda. Si me la puede contestar. La muestra en la que se analizan, la muestra que se usa para analizar arsénico con la metodología esta que yo les mencionaba, de la absorción atómica con la generación de hidruros, es una muestra que se acidifica. Se filtra primero y después se acidifica. La acidificamos con ácido clorhídrico para que no se formen, digamos, para que no cambie la especiación. Si el arsénico está como más 3 o como más 5, es como que entre el cloro y el hidrógeno que se disocian una vez que... cuando entran a la muestra, los mantienen con la estructura original del ion en el agua. No se acidifica una muestra para hacer... generalmente, las muestras para metales, cuando se hacen los análisis de rutina, se acidifican con ácido nítrico. Y se llevan, bueno, pH menor que 2. Para las muestras de especies de arsénico y especies de hierro, las acidificamos con ácido clorhídrico. No es con ácido nítrico, porque el ácido nítrico estaría oxidando
las especies de arsénico que estuvieran como arsénico más 3. Entonces, bueno, esa es una... La pregunta mía era por lo que dijo el colega, que las de aniones no se acidificaban y las de cationes sí. Nosotros también las acidificamos, por eso era la pregunta. El colega dijo que para aniones no se acidificaba. No, nosotros no acidificamos la muestra de aniones. Jessica, no, porque el arsénico es un anión. El arsénico está como arseniato, como arsenito. Sí, pero tiene que ver después con la metodología que se usa para el análisis. No tanto como... A ver, Mauricio. ¿El análisis? Sí, es evidente. El arsénico en fase acuosa está como arseniato o como arsenito o arseniato. Eso quiere decir que está como anión. Cuando colectamos la muestra, la filtramos y acidificamos, lo que hacemos es mantener las especies metálicas oxidadas. Esto quiere decir que va a estar en ya sea como hierro 3, o sea, todas las especies metálicas van a estar en estado de oxidación máxima, ¿no? Y el arseniato, si teníamos arsenito, vamos a llevarlo a arseniato. Ya una vez que está oxidado el arsénico, su especie predominante medio ácido es arseniato. Este arseniato es estable en medio ácido. Si queremos hacer especiación de arsénico, pero hacer una especiación y hacer un tratamiento previo a la muestra para mantener las especies, sí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, las especies orgánicas de arsénico, si le echamos ácido, las vamos a destruir. Entonces, es importante seguir protocolos y metodologías para preservar las muestras según lo que vamos a analizar. Entonces, si vamos a hacer especiación orgánica e inorgánica, vamos a utilizar otro procedimiento. Si vamos a hacer una estabilización del arsénico inorgánico, lo vamos a llevar a arsénico 5 con el ácido y lo va a mantener estable, lo mismo que los metales que están presentes en la misma solución. Así no vamos a permitir que el hierro precipite y arrastre el arsénico. Todas las especies metálicas van a estar como iones metálicos, carga positiva, y el arsénico va a estar como arseniato, ¿no? Hay un diagrama de fases que se puede ver, pueden buscar cómo es la especie inorgánica de arsénico a pHs ácidos o básicos. Si pueden ver en ese diagrama, vemos que el arsénico estaría como una... especie ácida, ¿no? Ácido, ¿cómo es? El H3ASO4, ¿no? Que va a estar soluble en solución. Obviamente, esto una vez que se lleva al laboratorio, ya la determinación al utilizar el equipo, ya sea ICP o absorción atómica por generación de hidruros, lo vamos a convertir a una nueva especie, pero ya esto va a ser una transformación ya en laboratorio. Pero el arsénico va a estar presente, soluble en la solución acidificada. No sé si eso es lo que querías escuchar o si te respondí. Sí, gracias. Bueno, ya nos hemos pasado del tiempo, así que creo que tenemos que estar cerrando. Sí. Sí, queremos dar las gracias a todos los asistentes, todas las preguntas, y si tienen dudas, dejé ahí en el chat el sitio web y lo voy a volver a compartir, porque ahí salen nuestros mails si quisieran contactarnos. Jessica, no sé, aquí está, por ejemplo, el sitio web, y lo voy a compartir por el chat. Entonces, si tienen cualquier duda o pregunta, ahí en la parte de abajo del proyecto estamos los investigadores y están nuestros emails de contacto. Bueno. Tú, Jessica, vas a decir algunas palabras para finalizar nuestro primer... Sí. Bueno, que muchas gracias por participar. Bueno, no esperábamos tanta gente y la verdad que nos sorprendió. Tuvimos casi 90. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, los esperamos para los próximos webinarios. Les vamos a estar avisando.
Y bueno, si tienen interés en colaborar con el proyecto o involucrarse en alguna de las investigaciones que estamos haciendo, nos pueden contactar. Y bueno, nada más de mi parte. Gracias, Jocelyn, Noemí, Mauricio. No sé qué le pasó a Kirk, que no se ha contactado. Debe ser la hora. Es que sí, ayer es muy temprano. Sí, hasta ayer, bueno, nos estuvimos escribiendo, pero bueno, nada, muchísimas gracias. Nos vemos en los próximos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Bye. ¿Nos podemos quedar un ratito, Mauricio, Noemí y Jocelyn? ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Voy a detener la transmisión.